a la vez. Vecinas y vecinos, no bajemos la guardia. La pandemia aún no termina y tenemos repuntes con esta nueva cepa llamada Delta. Cuidémonos, protejámonos nosotros mismos para proteger a nuestros seres más queridos. Sigamos usando el cubrebocas y mantengamos la sana distancia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas sean a esta audiencia virtual que cada jueves realizamos con el objetivo de, pues, es platicar de diferentes temas de importancia. Ahora programamos el de primeros auxilios. Ayer me encontré con un vecino del pueblo de Santa Cruz en la oficina de Rocío 37 en la colonia La Era. Y muy entusiasta, él me dijo que quería que regresáramos a hacer estas pláticas de primeros auxilios. Antes las hacíamos presenciales, pero por la pandemia no hemos podido volver a programarlas. Pero por eso le pedimos a nuestro invitado del día de hoy que lo hiciera en la vía virtual, que es como la estamos haciendo. A José Ramón, que además él es paramédico, y nos ha ayudado mucho en cursos de capacitación, no solamente en Rocío 37 en La Era, sino también en el pueblo de San Lorenzo. Y ahí queremos seguir proporcionándoles estas propuestas. Pero antes de que él se conecte, quiero informar con mucha precisión. Hay un debate el día de hoy, en estos momentos, en el Congreso de la Unión, en la sesión permanente del Congreso de la Unión, donde se discute llevar a cabo mañana una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Nosotros teníamos pensado que esa sesión se llevara a cabo esta semana, pero antes, los primeros días de la semana, para varios temas urgentes de decisión en la Cámara. Uno de ellos es el nombramiento, la ratificación del secretario de Hacienda, Ramírez de la O, que tiene que primero ser ratificado por el Poder Legislativo para entrar en funciones legales como secretario de Hacienda, y lo cual vemos muy pertinente y urgente además, porque en septiembre se tiene que entregar el paquete económico a la Cámara para ser discutido, analizado y en su caso aprobado por este mismo cuerpo legislativo. Es el dinero de todos y todas nosotros como mexicanos y pues ya urge este nombramiento. Se está ya programando para el día de mañana ratificarlo primero en Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social y posteriormente en el Pleno. El otro tema es la entrada en vigor de todas las reformas que tienen que ver con la regulación del outsourcing. Este es un tema muy importante que se reguló en esta legislatura, pero por varias situaciones de pues no estar al tanto de la entrada en vigor de esta normatividad, se plantea una prórroga de un mes de esa entrada en vigor. Pero dos temas que además también eran importantes eran desafueros, el habilitar el juicio de procedencia, o sea, quitarle la inmunidad procesal a dos diputados y un funcionario público. Estos dos diputados no es menor. Es uno de ellos, Mauricio Toledo, que aquí en la ciudad, pues tenemos triste memoria de su participación como legislador, como jefe delegacional, porque desfalcó al erario y porque ya hay toda una serie de documentos que por eso se solicita el que sea entregado y dispuesto al Poder Judicial. Mauricio Toledo tiene que ser procesado, tiene que haber un desafuero. Y esto implica la declaración de procedencia para un juicio. Al igual que el diputado Saúl Huerta, que lamentablemente se vio inmiscuido, y eso pues estamos de veras muy consternados porque siendo un diputado de Morena, pues no vamos a permitir este tipo de cosas de nadie, pero mucho menos de Morena. El abuso a un menor y que sucedió aquí en la Ciudad de México. Entonces, ya hay la documentación que la Fiscalía envió a la Cámara de Diputados y ya no le podemos dar más postergación a esto. Pero estamos entrampados porque el PAN, como siempre,
y además aliado de Toledo, lo que quieren es encubrirlo, protegerlo, y por eso están dejando aparte todos los juicios de procedencia. No solamente por Toledo, sino por el procurador de Morelos, que tampoco quieren que sea procesado. Entonces, ellos se cubren con vericuetos de procedimiento, de técnica legislativa, y han ido entorpeciendo el que se dé salida a estos dos temas en el Congreso de la Unión, en la sesión permanente. Pero nosotros somos muy puntuales y decimos, estamos por que esos temas se incluyan. Si no en este periodo, estamos trabajando para que a más tardar el 11 de agosto, estos dos temas sean analizados por la Cámara de Diputados. No vamos a permitir la impunidad. El que el país cambie implica que cada servidor público que esté involucrado en algún delito, no lo dejemos pasar, se proceda y haya pues esta revisión de su situación jurídica. Entonces, estamos con esa claridad señalando que lo más procedente es incluir en un periodo extraordinario todos estos temas. Pero si el PAN, y que tenemos esa limitante, si el PAN no vota a favor, no alcanzamos las dos terceras partes para la acreditación de un periodo extraordinario. Por eso nada más dejaron dentro del periodo para mañana la ratificación del secretario de Hacienda, porque además, insisto, es algo urgente, estaríamos en una falta como poder al no hacer esta convocatoria. Y el otro tema es el outsourcing, la entrada en vigor del mismo, aunque tampoco quieren, eso también hay que aclararlo, y mañana verán en el debate que la prórroga sea de un mes, quieren ellos más meses, quieren más tiempo de estar sin reglas, y esto pues obviamente tampoco procede. Pero bueno, a veces el debate es tan mañoso, tan rebuscado, tan técnico, que pareciera que estamos en una lógica distinta, pero no. Dejo con mucha claridad nuestra postura como Morena, lo hemos estado dialogando vía WhatsApp con las y los diputados que integran la legislatura, que en este tema vamos con todo, no podemos permitir impunidad y sí exigimos que ya se dictamine el desafuero de ambos diputados y también del procurador de Morelos. No se trata de partidos, no se trata de personas, en este caso de una cuestión de animadversión y mucho menos. Es un asunto de carácter público, de interés para la población, de daño al erario, que no podemos dejar en la impunidad. Si no, no va a haber transformación. Si no, no estamos acreditando que el país cambie y que ya los que lleguen a ser servidores públicos, representantes populares, entiendan que aquí no se viene a enriquecerse, no se viene a delinquir, no se viene a traficar influencias, sino a servir a la población. Es parte de nuestro legado y lo queremos cumplir a cabalidad. Pero bueno, eso quería informarles porque mañana vamos a tener esta sesión del periodo extraordinario en la Cámara, insisto, para las dos ratificaciones. Bueno, la ratificación del secretario de Hacienda y la entrada en vigor del outsourcing un mes después de lo determinado en la ley. Y bueno, pues ahora sí, si ustedes están de acuerdo, queremos darle la bienvenida a Ramón Aparicio, paramédico que nos ha ayudado en muchas ocasiones a orientar a nuestras vecinas y vecinos en el tema de los cuidados en cuanto a primeros auxilios, los riesgos que estamos corriendo ahora que pues estamos en casa y que los niños y niñas ya están de vacaciones. Queremos pedirle a Ramón Aparicio, bueno, que nos platique cómo habilitar estos primeros auxilios y bueno, pues que nos oriente porque esto ha sido una constante en la vida de las familias que no estamos fuera de los riesgos. Y bueno, te agradezco mucho, Ramón, que nos compartas tu experiencia en un asunto tan importante para la salud y para las familias que ahora, insisto, en vacaciones, pues vamos a tener que tener mucho cuidado en el hogar. Por favor, platícanos sobre cómo evitar riesgos en nuestro hogar y cuáles son los principales que se corren ahora que estamos circulando todos en este mismo espacio. Muchas gracias. Ok, buenas tardes a todos.
Mi nombre es José Ramón Aparicio, técnico en atención médica prehospitalaria. Muchas gracias, diputada, por la invitación. Pues bien, esto de los primeros auxilios en casa, todo esto nos vamos a basar a la prevención. Más que nada es la prevención. Dentro del hogar dentro de los manuales de primeros auxilios en el hogar, nos marca mucho acerca de la prevención, ya que tenemos que tener mucho cuidado dónde dejamos pues dónde colocamos las cosas, ya que ahora que, pues más que nada, todos estamos en casa, los niños son muy inquietos. Entonces llega a haber ocasiones donde por accidente o eso llegan a ingerir sustancias. Eso es lo que vamos a ver más adelante, qué es lo que se puede hacer, cómo pues en caso de tener una lesión, una fractura, una hemorragia, lo que vamos a estar platicando en estos momentos. Muchas gracias, Ramón. Efectivamente, pues si nos pudieras empezar a señalar, ya hay muchas personas conectadas para esta plática. Saludo a Lizana de Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, José Miguel de ALBA, Seamos Fuertes, Seamos Conscientes, Óscar Jiménez, buenas tardes, Vicente Morales, buenas tardes, gracias, Leslie Valeria, saludos desde Ampliación del Santuario, Mari Venegas, saludos de Ampliación del Santuario. No, bueno, aquí hay comentarios de todo. Algunos para qué los menciono, no contribuyen mucho al diálogo. Hola, saludos desde San Juan Jalpa. Saludos de Hortensia Colula. Ramón, te mandan saludos, Hortensia Colula. Esther Campos también. Nancy Méndez, Chulis Castro, buenas tardes. Desde Bazámano, saludos. Buenas tardes. Bueno, yo creo que vamos un poco con las preguntas, Ramón, porque un poco para orientar el cómo nos vas haciendo las recomendaciones. A ver, Ok, adelante. ¿qué accidentes se presentan con mayor frecuencia en la casa cuando los niños están de vacaciones? ¿Y qué necesitamos tener un botiquín de primeros auxilios? ¿Cómo se tiene que tomar a una persona que se está convulsionando? ¿Aún son viables los torniquetes? Si quieres, arrancamos con esas, por favor. Ok, bueno, pues sí, bien, como lo mencionan, pues sí, antes que nada, pues en el domicilio debemos de contar con un botiquín. Más que nada necesitamos tener antes una mochila de emergencia. Y dentro de la mochila de emergencia, incluir un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que nos incluye esto? Lo básico, necesitamos tener gasas, un jabón antiséptico, un termómetro, apósitos. Y es un sinfín de material que debemos de tener ahorita más adelante les paso la lista si quieren, unas diapositivas para que vayan checando eso, pero sí es muy indispensable. Más que nada en el hogar nos vamos a encontrar muchas veces, como lo mencionaba hace rato, nos vamos a encontrar con intoxicaciones. Y hay intoxicaciones por diferentes materiales, por diferentes sustancias. Entonces es una de ellas con las que batallamos mucho. Más que nada, cuando son este tipo de situaciones, no es recomendable que tengan que lleven a cabo los tratamientos caseros o eso, ya que se puede podemos hacer más grande el problema. Ajá, sí, adelante. Otra situación que se nos presenta mucho en el hogar son las quemaduras. Igual, para atender las quemaduras, muchas veces, bueno, he visto que anteriormente, bueno, hasta la fecha hay personas que lo siguen haciendo. Se quemó y le aplican aceite, le aplican pasta de dientes. Eso es malo. O sea, no se debe de hacer, no es recomendable. Lo más viable siempre durante las quemaduras, vamos a tener que estar echando agua o aplicando agua para estar irrigando la quemadura, irrigando la quemadura. El único caso que no se puede, que no se podría aplicar agua, sería igual por sustancias químicas que hacen reacción al agua. Sería el único caso, pero la mayoría por decir quemaduras en el hogar, sí, la mayoría sí se aplican agua. O sea, solo agua.
¿No Sí. recomiendas poner, como dices, es que sí, hasta yo, pasta de dientes o aceite? No, no, no se recomienda nada de eso. Incluso hay un, bueno, ya hay una, una crema para quemaduras leves, es la que se está recomendando ahorita para usarse, pero no se recomienda poner ni aceite, pasta de dientes. Luego he visto que le ponen hasta ajo, les tallan limón. Es contraproducente esas situaciones. Bien, ¿y hay que tapar la quemadura o se deja ventilada? Se deja ventilada. Otra situación, cuando veamos nosotros una quemadura, normalmente produce ampollas o pápulas, como las conocemos. Esas no vamos a dejar que, no las vamos a reventar. Ahí las vamos a dejar porque es una protección del cuerpo. Bien, entonces no hay que reventar ámpulas. Y para No. cuando se ingieren alguna bebida que intoxique, ¿qué es lo más común? ¿Que traguen cloro, no sé, qué es lo que más les ha llegado a ustedes? Pues lo que más nos llega normalmente son intoxicaciones por etanol o por gas butano. Y en ese caso, ¿qué se hace? O sea, el primer paso a dar antes de llevarlo al médico o al hospital, en casa, ¿qué se debe hacer? En casa se debe de ventilar, o sea, debe de alejarse antes que nada de esa zona. Muchas veces caen en crisis por lo mismo de que no, pues digamos que ocurre que se tapan las vías respiratorias y pues tienen ese problema. Porque inmediato se hace cuenta que una reacción del cuerpo por esa sustancia. Entonces se les tapa las vías respiratorias y empiezan a caer en crisis. Entonces en esos momentos pues hay que buscar un área donde esté al aire libre. De inmediato hay que llamar al 911 para el apoyo. Bien, entonces mejor no hacer nada hasta que lleguen los rescatistas. Sí, hasta que llegue el personal de salud. Bien, a ver, nos decías hace rato el botiquín. Si podemos Sí. hacer como una lista de qué tiene que tener el botiquín de nuestra casa para evitar que falte algo en el momento del accidente o de lo que haya podido pasar, la quemadura, bueno, la quemadura dices que nada más agua, ¿no? Sí, Pero agua. tenemos que tener en nuestro botiquín. Pues en nuestro botiquín deberíamos de tener jabón quirúrgico, perdón, jabón antiséptico, gasas, podemos tener unos hisopos, le podemos vendas, ya sea del 5, del 10, las más comunes. Y un termómetro, es muy indispensable un termómetro. Ahorita con esto de la pandemia hubo, pues el año pasado había compras de pánico que ya le estaban metiendo a su botiquín, le estaban metiendo ya hasta tenían baumanómetro con estetoscopio, tenían termómetro digital, tenían un oxímetro. Ahorita normalmente, bueno, a través de la pandemia, pues muchas cosas cambiaron dentro de los primeros auxilios. Ahorita ya en un botiquín de primeros auxilios, pues ya es indispensable un oxímetro. Oxímetro, termómetro, y Sí. el oxímetro, para quienes todavía no se familiaricen, que creo que ya después de un año de pandemia ya todos tenemos claro para qué es, pero porque si alguien aquí conectado no sabe, ¿nos podrías decir para qué sirve el oxímetro? El oxímetro nos marca, bueno, hay oxímetros de un parámetro, de dos y de tres parámetros. El más común es de un parámetro, es que nos checa el nivel de oxigenación en la sangre que tenemos. ¿Y Eso es lo más indispensable. cuál es lo normal? Porque uno sabe que la temperatura normal es 37,5 grados centígrados y que hasta ahí No. es Ajá, esa es la normal. temperatura. Aquí, hasta ahí es un parámetro. Ajá. Después de ahí ya empezamos con febrícula. Sí, Pues terminamos con la fiebre. y en el caso del oxímetro, ¿cuál es el parámetro? La saturación ahorita que se está manejando normalmente debe de ser 98. Ajá, 98, es lo que sabía. Ajá. Que mientras no esté abajo de 98, estamos en lo normal. Sí, pero lo que pasa es que aquí sucede una situación. Normalmente, aquí en la Ciudad de México hay muchas personas que saturan al 95% y es normal para ellos. Bien, Pues entonces, por la altura.
Mientras en la Ciudad de México sea una oxigenación entre 95 y 98, es normal. Es normal. De lo contrario, si baja más, entonces ya estamos teniendo problemas que hay que revisar ante ya los bueno, hospital o médico, ¿no? Sí, claro, ya estamos hablando de que tenemos una hipoxia leve. Bueno, depende cómo nos vaya bajando la oxigenación, depende cómo la veamos. También este tipo de aparatos, o sea, se volvieron muy comerciales, pero no son muy confiables. Hay veces que de repente nos marca una saturación normal y de repente la vuelve a bajar. O sea, como entraron muchos, bueno, ahora con esto de la pandemia hubo muchos equipos, entonces se recomienda tener uno de grado médico para que sea un poco más exacto. Un oxímetro de grado médico. Sí. Así hay que pedirlo en la farmacia. Sí, un oxímetro de grado médico. Ah, bueno, a ver, vecinas, vecinos, pongan atención, porque sí he visto que ha habido una, pues, sobre oferta de oxímetros. Pero si no es de grado médico, pues no hay que confiarse tanto, ¿no? Para tener un oxímetro que sí nos esté ayudando a medir esa oxigenación en la sangre. Hacen dos preguntas aquí, Ramón. ¿La crema de láser, de Lázar, es muy buena para quemaduras? ¿Tiene alguna contraindicación aplicarla? Y otra, Marcela Garduño dice, disculpe, cuando introducen objetos en nariz u oído, ¿nos ayudas con esas dos? Mientras voy por mi botiquín, porque quiero ver si está completo. La crema de Lázar sí es recomendable. No tiene ninguna contraindicación. Sí se puede aplicar en quemaduras. Ahora, cuando los normalmente es más común que sea en bebés los que introducen objetos. Cuando introducen objetos en oídos o nariz, no vamos a tratar de sacarlos nosotros porque vamos a causar un daño más grave. Tenemos que acudir directamente a la clínica o con el doctor más cercano que tengamos, o en su caso llamar al 911 para que nos manden la ambulancia, pero nosotros no vamos a estar manipulando porque podemos causar un daño más grande. Bien, ahí está. Entonces, no hay que manipular cuando se introducen objetos en nariz u oído. Es mejor llevar inmediatamente a el menor o la persona a el médico más cercano. Bien. Bueno, a ver, perdón, voy a hacer el ejercicio del botiquín. A ver, este es un vasito que compré que tiene, pues, un silbato, ¿no? Una lámpara. Lo tengo aquí en la puerta de la casa, por aquello de... Bueno, esta llave no sé ni de qué sea. Pero aquí tiene una llave y como una sierrita. Mira. Ok. Y luego tengo aquí un impermeable. Bueno, el impermeable no lo saco, pero está aquí adentro. Un lazo. Ah, no, es como una gorra de... Ay, no sé qué sea. Es como una gorra. Y una navaja de estas, pues, multiusos. Ajá, multiusos con navaja. Eso me lo compré exactamente al inicio de la pandemia. Este silbato tiene hasta una brújula. Son como equipos de campismo. Y lo puse, bueno, está en este vaso. Y luego también, bueno, un papel de baño, una cobijita. Esta la hicieron mis hijas. Cubrebocas. Bueno, hasta unas hojas pusieron ellas. Toallas sanitarias. Bueno, ellas pusieron también comida para sus gatos. Es una maleta de la familia. Plumones, cucharas. Es la maletita que tenemos como de primeros auxilios. Mira, tenemos hasta atún. La tengo aquí en la puerta de la casa porque
desde que esto de la pandemia y los temblores, mira, hasta unos frijoles bayos. No, creo que sí me faltan cosas. Falta el alcohol, falta el termómetro. ¿Qué más dijiste, Ramón? Necesitamos gasas. Gasas, ajá. Gasas. Bueno, ya para los apósitos, pues ya las toallas nos sirven como apósitos. Bueno, y está todo en una Tenemos maleta que tengo aquí en la puerta. Está exactamente en la puerta de la casa. Y nos habían dicho hasta poner documentos oficiales en una bolsa y tenerlas igual en esta maletita para cualquier cosa. Esto me acuerdo que lo Sí. hicimos después del sismo del 17. Entonces, en una bolsa tienes todo esto y está en la puerta de la casa, de tal forma que pues cualquier percance, urgencia, agarras esta maletita y pues bueno, ni modo a salir o a refugiarse. Me acuerdo que esto fue en los temblores, cuando hicimos esta maleta. Y bueno, sí falta eso que dices, el termómetro y las gasas, el alcohol. Bueno, el alcohol ahí lo tenía, porque ahí tengo el sanitizante, alcohol y bueno, la lámpara ya está ahí. La navaja también. Bueno, no sé, ¿qué más faltaría en el botiquín, Ramón? A ver. Bueno, prácticamente lo que usted tiene o lo que nos muestra es lo que compone la maleta de emergencia. Ya nada más le faltaría el botiquín de primeros auxilios. Ahorita, si me permiten, les muestro uno para que vean qué contiene. Por favor, Ramón. Sí, mira, qué bueno. Bueno, y aquí también vamos haciendo hincapié de todas las preguntas que nos van haciendo y por favor, aquí pónganos más comentarios. Gracias, Betty del Rosario, María del Carmen Sánchez, buenas tardes, diputada. Saludos de la López Portillo, Sergio Mota, buenas tardes, Aleida. Xóchitl, nos queda claro que lo que quiere el PRIAN, impunidad para su fiscal. Morena ya aclaró muchas veces que va en favor del desafuero para que los diputados y el fiscal enfrenten como ciudadanos comunes y corrientes sus acusaciones. No se dejen engañar por los panistas, son encantadores de serpientes en su favor. Muy claro eso. María del Carmen Sánchez, solo la Silvadene, empomada, no es así. A ver, esto. ¿Sabes cuál es la Silvadene, Ramón? Saludos de San Juan Jalpa. Ah, bueno, es que ya me había regresado. María del Carmen Sánchez Vázquez. A ver, es que me está poniendo los comentarios en partes. Solo la Silvadene empomada no es así para checar la saturación de sangre. Bueno, muy buen tema, gracias. Lo de la nariz ya lo dijeron. Dice Sodelva, ojalá nos puedan rifar algunos botiquines. No, bueno, con lo indispensable. Va, anótense. Anótense. Y del botiquín que ahorita nos enseñe Ramón, les hacemos la rifa. Dice José Luis Cruz, la pomada de la campana es muy buena para las quemaduras. Bueno, siguen insistiendo en sus remedios caseros, Ramón. A ver si les dices algo a estas personas que están insistiendo en las pomadas. María Luisa Martínez Romero dice: saludos de Desarrollo Urbano. Mary Kate Dodson, saludos de San Juan Jalpa. Óscar Jiménez, vendas para el botiquín. Sí, es cierto, me faltaron vendas. Gracias, Óscar. Catalina Torres Cabrera, buenas tardes, diputada. Saludos del manto. Saludos. Lidia, el caladril también se ocupa en picaduras y el salpullido de la varicela. Bueno, ahí van más comentarios, Ramón. A ver si ahorita nos contestas. Y por favor, Sí. muéstranos tu botiquín. Bueno, como lo comentaba, requerimos vendas de diferentes tamaños. Tenemos las vendas de diferentes tamaños. Gasas. Tenemos las gasas.
Tengo aquí el botecito para las torundas. Normalmente, anteriormente acostumbraban a que tenían sus torundas y ya las tenían preparadas, pero ahora igual ya no se preparan. Darse cuenta que conforme se van utilizando, se van preparando. ¿Por qué? Porque también producen un hongo por la sustancia que se les echa y el algodón producen un hongo. Entonces, igual sale contraproducente. Podemos pasar a infectar a las personas. Algo muy importante aquí es que, bueno, siempre, siempre todos lados que he ido, les he recomendado mucho su equipo de protección personal. Su equipo de protección personal va a ser siempre, cuando vayamos a dar los primeros auxilios o vayamos a apoyar a alguien, siempre vamos a requerir cubrirnos los ojos. Ya sea, si utilizamos lentes, pues ya no hay problema, pero si no utilizamos, hay que ponernos gogles, el cubrebocas, bueno, ahorita siempre ha sido indispensable. Y para cubrirnos las manos siempre vamos a utilizar guantes, ya sea de látex o de nitrilo, pero eso sí es muy importante, eso sí para que siempre lo tengan muy en cuenta, su equipo de protección personal. Equipo de protección personal, anotado. Guantes, vendas, Google les dijiste, ¿verdad? Sí. Equipo de protección personal. A ver si me ayudas, Brian, y los compañeros para que vayan anotando a las personas que quieren entrar a la rifa del botiquín, por favor. Adelante, Ramón. Aquí tenemos igual un antiséptico para las heridas. Después de haber lavado bien la herida, lo vamos a colocar. Ya cuando sean pequeñas heridas o ves que normalmente esto de los primeros auxilios o todo lo de la atención médica. Es muy extenso, porque muchas veces igual la gente se confía. Ahorita les decimos qué es lo que deben de hacer para las heridas y todo, y me ha tocado ver en lugares donde ya es una urgencia médica y quieren ellos mismos quieren establecer a su familiar o por la desesperación y eso. Y hacen, no, y ¿dónde vio eso? ¿Por qué aplicó eso? No, es que a mí me lo enseñaron. Yo fui a un curso de primeros auxilios y fue lo que me enseñaron. Normalmente en un curso de primeros auxilios se ve lo básico, pero hay muchas cosas donde se requiere de mucho tiempo y mucha práctica. Por decir, una de las preguntas que me hicieron al inicio, preguntaban acerca del uso del torniquete. Ahora, el uso del torniquete sí no está contraindicado, sí, sí se sigue usando, sí se puede hacer, incluso se pueden hacer igual vendajes tipo israelí, o hay unos vendajes israelíes que ya los venden, pero hay que saber cómo aplicarlo, hay que saber dónde lo vamos a colocar. O sea, no nada más es yo ya tengo un torniquete, yo ya vi cómo lo hice y desafortunadamente. Les dicen, no, pues tú colocas el torniquete y lo colocas a la altura, ves la herida, lo colocas arriba, es normalmente lo que le dicen, pero no le dicen bien, no le explican bien, y para el uso y la aplicación del torniquete lleva un protocolo también, se tiene que colocar, lleva muchas, o sea, conlleva muchas cosas. Bien, bien, Ramón, nos están siguiendo aquí poniendo las preguntas. ¿Por qué es tan importante el equipo de protección personal? Nos pregunta. Bueno, es muy importante el equipo de protección personal, como su propio nombre lo dice, protección personal. Antes que nada, siempre, siempre, bueno, en esto del rescate, de los primeros auxilios, de la protección civil, siempre han manejado un lema, que es primero yo, después yo y hasta el último yo. Entonces, este equipo es para mi seguridad, para mi propia seguridad. Bueno, pero ¿no será también que es como cuando en los aviones te dicen que te pongas la protección porque de lo contrario no puedes ayudar después al que está al lado, ¿no? Entonces, primero se pone uno la máscara de oxígeno para poder ayudar al que tienes al lado, sobre todo si es un menor. Entonces, este equipo de protección personal, entiendo, podría ser precisamente para que uno, al salir a un percance, pues puedas tocar
lo que tengas que tocar sin el riesgo de contraer alguna infección, y más ahora con esta pandemia. Y por eso entendía yo lo de los guantes y los gogles, porque es así como en algunos casos hemos llegado a salir en las épocas pico de la pandemia para evitar pues el contagio y no estarnos arriesgando a que contraigamos la enfermedad. Sí, es prácticamente es eso, para nosotros no contagiarnos, o no sabemos, realmente vamos a ayudar a personas que no sabemos. Muchas veces incluso nos ha pasado que estando con la familia, gente que vivimos ahorita, lo vemos ahorita con lo de la pandemia, vivimos con ellos, estamos aquí, estamos encerrados, y de repente resulta que sale positivo, pero ¿cómo fue? Y vive con nosotros y no sabíamos. Ahora imagínense que vamos a trabajar con gente de afuera o vamos a ayudar a gente de afuera que no conocemos. Por eso es que es muy indispensable. Aquí me pregunta también Marcela Garduño, ¿cuándo se caen ya sangran o no está inflamado? ¿Qué se debe hacer? ¿Sea la cabeza, alguna otra parte? Híjole, no le entendí bien, Marcela. O sea, cuando se caen, sangran. Bueno, ha de ser, si la caída provoca un sangrado o inflamación en la cabeza o en alguna otra parte, ¿qué se debe hacer? Creo que a eso se refería, Marcelo. Bueno, vamos a interpretar su pregunta como la vamos a dirigir hacia la cabeza. Al tener ya sea cualquier persona, porque igual sucede con niños y con personas adultas, sucede a menudo que se caen y tienen golpes en la cabeza. Los golpes en la cabeza siempre han sido muy peligrosos. Lo vamos a manejar ya como desde que tiene un golpe, ya sea pequeño, lo vamos a manejar como un traumatismo craneoencefálico. Entonces, cualquier golpe, por muy pequeño que sea en la cabeza, amerita una radiografía, hasta una tomografía, para descartar cualquier Ha habido muchas personas que no se han dado cuenta y han sufrido vamos a llamarlo así, como pequeñas caídas, y han tenido el golpe en la cabeza. Lo dejan. No me duele. Nomás un como le llaman, ¿no? Un pequeño chichón y no pasa nada. Y más adelante van teniendo malestares, o sea, ya nos vamos a ir a una temporada larga. Empiezan con malestares y ya al hacerles estudios y todo, bien, resulta que tienen coágulos en la cabeza. Sí, eso es muy grave, muy, muy riesgoso, el que un golpe en la cabeza se atienda como si, o sea, si solamente es un chipote, no hay que dejar de observarlo, como bien dices, para evitar hematomas, ¿no? Que después sí, se conviertan en un riesgo. Sí, normalmente, o sea, lo ven que tiene el chipote y dicen, es un pequeño chipote, igual, y le empiezan a poner sal, le empiezan a poner hielo, y nunca van a un servicio médico. Ahora, es necesario muchas veces, igual, más ahorita con la pandemia, pasa esas situaciones, le dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que no se le puede hacer la radiografía, no se le puede tomar, no se le puede hacer la tomografía, porque estamos saturados. Pero sí, es muy indispensable, o sea, yo sé que van a perder tiempo, pero de perder el tiempo ahorita a más adelante perder la vida, yo creo que es mejor esperar. Claro. Sí, no ser impacientes. Yo creo que también hemos tenido mucho esa, pues no sé, actitud de, en lugar de atendernos bien, de manera muy puntual, precisa, lo dejamos a, ya no te duele, ya, no pasa nada, ya, sigamos, ¿no? Cuando sí hay que revisar que ese golpe no haya ocasionado algo distinto, y sobre todo siendo golpes de la cabeza. A ver, aquí algunas otras preguntas. Dice, no sé nada de primeros auxilios y casi siempre recurro a remedios caseros, pero no siempre me funcionan. ¿Qué tan bueno es hacerlo? En caso de que por equivocación alguien de la familia beba clarasol, ¿es bueno que tome leche? Y bueno, Lidia es una de las que nos está insistiendo con sus remedios caseros,
con estas pomadas que dice. Y también ella pregunta si nos pica un alacrán, ¿qué debemos hacer o cómo debemos actuar? Son tres, Ramón, por favor. A ver, ahí en la, bueno, vamos a empezar, bueno, con la última, con la de, con la picadura de alacrán. Lo que se aplica ahí en la picadura de alacrán, en la picadura de este, de animales venenosos, necesitamos aplicar antihistamínicos, pero pues debemos de ser personal de salud o debe de ser alguien que conozca del tema, porque igual no nada más es aplicarlo por aplicarlo. Entonces, igual es lo mismo, en cuanto lo esté picando, hay que solicitar el apoyo de la ambulancia o ir a la clínica más cercana que tengamos, porque eso también es los piquetes de animales venenosos llegan a ser mortales. Entonces, muchas veces igual han visto, ahorita ya vamos a contestar la siguiente pregunta, empiezan a ver igual con sus remedios caseros, empiezan a querer, no, que vamos a sacar el veneno y que lo vi en una película y o leí, pero eso no funciona. Tienen que ir a la clínica para que le pongan antihistamínicos o les den el antídoto y sabiendo qué fue el animal que le picó. Si ahí lo único que pueden hacer, si tienen cuando es alacrán, si ya picó, hay que ver si todavía, porque normalmente pican y andan por ahí. Si se puede, hay que agarrarlo en un vaso de, en un frasco de vidrio, y taparlo para mostrarlo ahí en al servicio médico, para que ahí ya nos digan si era venenoso, si no era venenoso. Eso es lo que se recomienda en caso de picadura de alacrán. ¿De alacrán, avispa o abeja? Sí. Normalmente, muchas veces, con la picadura de avispa o de abeja, aunque sea una, provoca fiebre. Provoca fiebre. Igual la puede uno controlar en casa, pero pues no es recomendable. Sí hay que ir porque igual luego provoca inflamación. Y no, no podemos, esto de la salud es muy delicado. No lo podemos, no, como en los tiempos de antes, pues ya ya ahorita conforme va avanzando la tecnología, todo va avanzando. Esto de la salud igual va avanzando, va cambiando. Ya estamos más, ya somos ahorita, ya somos más, somos ahora sí que más frágiles. Pero sabes que, perdón Ramón, que te interrumpa, pero bueno, sí. En efecto, tenemos que acudir al médico para que sea una atención profesional y sobre todo llevar al animal que haya ocasionado la picadura de ser posible, de haberlo visto, porque a veces nada más se da uno cuenta cuando tienes ya la hinchazón. Pero ahora en pandemia, aquí estoy viendo, dice, me da miedo acudir a un hospital por la pandemia. ¿Cómo sé que debo acudir a un hospital en caso de algún accidente de mis hijos? Porque las mamás a veces exageramos. Y déjame te incluyo algunas otras. Dice, en caso de fractura de un niño pequeño, ¿qué hacer? ¿Y cómo distingo entre una posible fractura y un golpe fuerte? Mi hijo de 8 años es muy llorón y me asusta mucho cuando se cae. Aquí, mira, yo creo que se está como poniendo en estas preguntas algo que a las mamás siempre nos pone en un dilema. ¿Hasta dónde es un accidente que amerite un cuidado, pues, un curita, ¿no? O alcohol o desinfección. O tener que llegar al médico para evitar, pues, cualquier cosa. Digo, de preferencia, pues, es ir al médico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando no lo tengo cerca? Cuando no hay condiciones de ir o por la pandemia no poder acudir al hospital. Ok. Normalmente, bueno, en todos los hospitales los manejan como híbridos. Hay un lado que ya está confinado para COVID-19 y hay otro que atienden todas las urgencias. Y hay otros que ya son 100% COVID. Entonces, ahí sí, pues ahí sí habría un problema. Pero normalmente siempre, toda la gente es su mayor temor. No quiere ir al hospital porque dicen que, pues, va a pasar eso. En caso de no querer ir al hospital, igual pueden ir a un médico particular o pueden solicitar servicio médico prehospitalario, la ambulancia.
Muchas veces ocurre así como lo mencionan, que las mamás son un poco exageradas. Pues sí, a lo mejor sí, por una parte está bien, por otra parte no está bien. Pero vamos, nosotros en casa, si no somos personal de salud, no vamos a saber diferenciar, por decir, hay cortaditas, como así le llaman, pequeñas cortaditas superficiales. Pero no sabemos si agarró y sangra demasiado. Entonces ahí no sabemos si agarró arteria o si agarró vena. Si agarró vena, no hay problema, pero si agarró una arteria, estamos cayendo en un problema. Ahí se nos puede desangrar y nos puede caer en un shock hipovolémico, una pérdida de sangre. Entonces, por eso muchas veces ya no es recomendable confiarse. Bien, entonces, independientemente, la pandemia efectivamente hay separación de atención COVID y pues hay que tener cuidado en ese sentido de llevar a nuestra, a la persona que se haya accidentado, haya tenido el percance, al área no COVID o al médico particular. Pero bueno, siguen las dudas sobre. Bueno, aquí preguntan cómo es el RCP para bebés y si hay algún sitio que podamos visitar para tomar un curso de primeros auxilios. ¿Cuáles son las técnicas básicas que tenemos que aprender sobre los primeros auxilios y si hay algún manual para personas con COVID-19? Bueno, el RCP igual para bebés ya cambió el RCP. Todo el RCP, tanto para adultos como para bebés, ya cambió. Lo que pasa es que conforme a la pandemia tuvo que cambiar, se cambiaron los manuales. Entonces ya el RCP para bebés ya también es diferente. Ya anteriormente se le daban ventilaciones. Las ventilaciones las hacíamos como comúnmente las conocíamos, boca a boca, pero ahora ya no, ahora ya necesitamos meter presión positiva. ¿Cómo metemos presión positiva? Por medio de un dispositivo que se llama AMBU. Ese es por el medio, es algo parecido a esto. Es algo parecido a esto, se le coloca así, y aquí trae una perilla un poco grande. Ya A se ver, lo más al, ándale, ahí. aquí lleva trae aquí una tipo perilla grande o un balón, más que nada es un balón. No sé si vamos, es con el que aplastamos y es con el que damos presión positiva, por lo mismo que se les comenta que ya ha cambiado. Ahora, como lo mencionan, que si hay un manual para primeros auxilios para pacientes COVID, pues prácticamente no lo hay. Desafortunadamente no es que no esté actualizado el personal, pero no lo hay. Al contrario, muchas cosas cambiaron. No sé si han tenido la oportunidad, los que tuvieron bueno, no podemos decir la oportunidad, los que desafortunadamente vieron cómo son trasladados los pacientes COVID o cómo son atendidos en hospitales, se dan cuenta que prácticamente los tienen aislados. Entonces, a bordo de ambulancias, para un paciente COVID, no están indicadas las maniobras de RCP. Bien, y bueno, no sé, habría que darnos a la tarea entonces de buscar si en internet hay algún sitio que podamos visitar para primeros auxilios. ¿Tú conoces alguno? Y bueno, las técnicas básicas, Ramón, de primeros auxilios, ¿cuáles serían? Pues bueno, las técnicas básicas de primeros auxilios, como tal, técnicas básicas, pues no hay. Simplemente que el campo de los primeros auxilios es muy largo. Para empezar, tendríamos que hablar de lo que ocurre mucho, la activación del servicio médico de urgencias. Muchas veces ahí es donde caemos siempre en un
muchas veces tenemos problemas ahí en este tipo de de aspectos, porque las personas que solicitan el servicio no solicitan se entiende que por su desesperación, por su problema, que quieren salvar la vida de su familiar, se desesperan, pero muchas veces no proporcionan bien la dirección. Más aquí en Iztapalapa, por decir, hay calles que, por decir, en la Consejo Agrarista y en el Triángulo, hay calles que tienen los mismos nombres. Entonces, si no proporcionan bien los nombres, pues no podemos, no podemos dar un servicio de calidad. Ahí entonces, eso sería lo más importante. Antes, dentro de los primeros auxilios, manejamos eso, la activación del servicio de urgencias médicas. Antes que nada, igual saber, saber cuáles son los primeros auxilios, porque muchas veces los confunden, o sea, creen que los primeros auxilios los tiene que dar el doctor, el paramédico, la enfermera, y no es así, como su nombre lo dice, los primeros auxilios. Entonces, si nos vamos a qué son los primeros auxilios, como bien lo dice su nombre, es la primera persona que va a auxiliar. De cualquier forma que esté auxiliando, ya está dando los primeros auxilios. Puede ser que active el servicio de urgencias médicas, puede ser que esté llamando a la patrulla. De cualquier forma que ellos ayuden, ya están cooperando dentro de lo que es primeros auxilios. Bien, bueno, pues estamos aquí con, ¿qué tan posible sería el tener un curso vía virtual, Ramón, de primeros auxilios? Nos preguntan algunas personas. Pues sí, sí lo podríamos tener de manera virtual, pero y no hay ningún problema, o sea, apoyamos como siempre, pero el problema es que virtualmente no van a, se les explica y no van a saber o sea, van a tener toda la teoría, pero no van a tener lo práctico, que es lo más importante. Bien, Pero pero sí otra cosa. podríamos hacerlo, podríamos Sí, claro intentar. que sí. Bien, pues también estén al pendientes de esa. Permíteme tantito, creo que hay un problema aquí con una vecina. Disculpen, disculpen. Lupita. Sí. Oye, parece. Perdón, es que una compañera tuvo un percance, pero ya pedí que lo atendieran. Bien, entonces esperen información. Yo creo que la próxima semana hacemos la rifa de este botiquín que consigamos para que tengan ustedes uno a la mano en su domicilio. Y bueno, pues esta plática con Ramón que nos ayuda a entender los pues las recomendaciones en cuanto a primeros auxilios debemos seguir para evitar que demos una atención inadecuada a quien sufra algún percance o tenga algún riesgo. Picadura, cortada, yo creo que esto de que si nuestros hijos se caen de una escalera o tienen un accidente que implique una posible fractura, pues ni siquiera esperar. A otra cosa, es llevarlo inmediatamente al médico y que ellos hagan la valoración que corresponda para entonces no darle una atención inadecuada. Entonces, si estoy bien, Ramón, el resumen sería tener este botiquín con todo esto que ya comentamos, adecuado en nuestro domicilio, con obviamente el equipo de protección personal que tú ya mencionaste, para poder estar en condiciones de atender cualquier percance. Y bueno, el que acudamos de preferencia al médico, pero de lo contrario, entonces seguir las medidas que vamos a estar señalando en este curso que tengamos de primeros auxilios vía virtual para evitar pues esto del contagio y guardando las medidas en la pandemia. Y a todos los que se anotaron en esta plática para el botiquín, pues la próxima semana estaremos dando el procedimiento, cómo haríamos la tómbola para
para que alguien se lo quede. Pero sí, por favor, quienes no se lo queden, pues habiliten su propio botiquín. Ahí mismo les vamos a ya enseñar cómo estaría completo un botiquín en nuestro domicilio. Y le agradecemos mucho a Ramón Aparicio, paramédico, que ha estado siempre ayudándonos a informar estos cursos, por ejemplo, que nos dio sobre protección personal a las mujeres. O sea, es muy útil, ¿no? Ver cómo podemos quitar esa idea de que somos el sexo débil y que no tenemos cómo pues atender algún percance en este sentido. Él nos enseñó técnicas para evitar agresiones o que nos quieran agredir. Bueno, yo agradezco mucho. Ramón siempre ha sido muy solidario, muy atento con nosotros ahí en la Oficina de Atención Ciudadana. Y bueno, pues lo vamos a invitar, Ramón, para que estos cursos los retomemos, son muy útiles y sobre todo saber cómo atender a nuestra familia en estas épocas de encierro, de pandemia, que pues tenemos que estar al tanto. Muchísimas gracias a todas y a todos por conectarse, a ti, Ramón, por tus recomendaciones y pues te tomamos la palabra y vamos a programar el curso. Muchas gracias. Claro que sí, estamos a la... O antes de que se me olvide, una pequeña recomendación. Me faltó hace rato, preguntaban igual acerca de las personas que convulsionan. Acerca de las personas que convulsionan, no es recomendable, muchas veces tienen la idea de que no hay que permitir que se muerda la lengua. Nosotros no vamos a meter manos, no vamos a meter el peine, no vamos a meter la cuchara, no vamos a meter nada. Lo único que debemos de hacer cuando son las convulsiones es poner una almohada o poner algo, lo que tengamos a la mano, para que la persona no golpee su cabeza. Es lo que es lo más recomendable en las convulsiones. No se le introduce nada en la boca. No, nada, nada, nada. Hasta que lo único que vamos a proteger es la cabeza. Siempre vamos a proteger la cabeza. Vamos a meter manos ni nada. Otra cosa, para las fracturas, si sospechamos de alguna fractura, esto es muy común cuando las personas de la tercera edad se caen en los baños o resbalan y lo quieren acostar o lo quieren sentar. No vamos, si sospechamos de una fractura, aunque no sepamos distinguirla, no vamos a mover, no vamos a hacer nada. Ahí lo vamos a dejar hasta que ya llegue personal que sepa cómo moverlo, o sea, cómo manipularlo, porque muchas veces queremos manipular y sale contraproducente. Pasa de ser un esguince, pasa a ser una fractura. Es la recomendación. Esas dos recomendaciones son muy importantes. Y vamos a olvidarnos de todos los remedios caseros. Todos los remedios caseros ahorita ya no funcionan, ya dejaron de funcionar. Igual vamos a olvidarnos de que al desmayado le aventábamos alcohol en la nariz. Eso igual, si no es contraproducente, sí lastima a la persona desmayada. Imagínense si se desmaya porque le falta la oxigenación, no está llegando la oxigenación bien a su cerebro. Y llegamos, y en vez de que cuando ya está, vamos a llamarlo, tirado, llegamos y en vez de que lo dejemos que siga respirando a su nivel, llegamos y le aventamos alcohol, pues y se siente más feo. Entonces vamos a tener cuidado en esas cosas, vamos a olvidar todos los remedios caseros, porque ya a estas alturas ya no están funcionando. Bien, nada más también nos faltó, Ramón, si es cierto, ahorita que estás recapitulando, esto de darle leche a quien ingirió cloro. No, tampoco. Igual ahí, cuando toman cloro, cuando igual una intoxicación por medicamentos, podríamos aplicar un carbón en gel, pero pues no todos contamos con un carbón en gel. O muchas veces sucede que no sabemos a qué hora lo tomó, pero eso sería lo más recomendable. Pero no, aunque tome cloro, no hay que darle la leche. Muchas veces hay personas que también depende del cloro, de qué cloro sea, porque hay un cloro que hace reacciones, tiene reacciones y las podemos ver con el agua, en el piso, vemos las reacciones que tiene, por eso dicen, no es muy fuerte. Hay cloros que hasta con el puro, aroma, igual produce intoxicación a personas. Entonces no es recomendable aplicar nada. Bien, pues un mensaje final, Ramón. No te quiero cortar la inspiración, por favor.
No, pues sería todo, más que nada, como lo había yo mencionado al principio, esto de los primeros auxilios en casa, más que nada es pura prevención. Todo es prevención. Muchas veces tenemos niños en casa, tenemos adultos mayores, tiramos el agua y no estamos pendientes, estamos con el celular, estamos en otras cosas y dejamos el agua y nosotros creemos que no pasa nada, pero sí llegan a resbalar. Mucho cuidado con nuestros adultos mayores, ya que pues sí son sí causa causa el daño para ellos, sí es más severo. Entonces hay que tener mucho cuidado igual donde colocamos las sustancias. No hay que dejarse el medicamento, igual hay que retirarlo. Hay adultos mayores que igual se automedican, pues hay que estarlos controlando. Muchas veces piensan que es estar cuidando a un adulto mayor, piensan que es una carga, pero no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ramón. Ahí están las recomendaciones. Sigámoslas, por favor. Tenemos que ahora capacitarnos más en todos los sentidos para estar muy al pendiente de nuestros seres queridos, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, para que tengan un cuidado adecuado. Muchísimas gracias, Ramón. Y la próxima semana, la rifa del botiquín. Y ya ahí también recapitularemos sobre lo que tiene que contener. Y bueno, pues es el que estaremos rifando. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hola, soy Aleida Alavés. Vecinas y vecinos, no bajemos la guardia. La pandemia aún no termina y tenemos repuntes con esta nueva cepa llamada Delta. Cuidémonos, protejámonos nosotros mismos para proteger a nuestros seres más queridos. Sigamos usando el cubrebocas y mantengamos la sana distancia.